Epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera debéis portaros y agradar a Dios, así también sigáis adelantando. Ya sabéis que preceptos os he dado a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros poseer su propio cuerpo en santificación y honor, sin dejarse llevar por la pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie en este punto engañe o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga todo ello, como ya os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto, y se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente y los cubrió. Y una voz dijo desde la nube: Este es mi hijo muy amado, en quien me agradé escucharle. Y al oír esta voz, cayeron los discípulos en tierra sobre su rostro y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Queridos fieles, durante la Primera Guerra Mundial, una flota de buques de uno de los países beligerantes se encontró un día dispersada por una fuerte tormenta. Desde ese punto que uno de los barcos se separó totalmente de los demás. Y como la misión militar estaba muy secreta e importante, solamente el buque principal conocía el destino y el camino. Y por lo tanto, ese barco aislado se quedó totalmente perdido en el mar.
Por suerte, apareció en el horizonte otro buque. Amigo, enemigo no se sabía, pero no le quedaba otro que pedir ayuda. Y se le envía por señal óptica ese mensaje: ¿dónde estamos? El otro contesta con otra pregunta: ¿a dónde van? El buque perdido contesta: no sé. Y el otro responde: si no saben a dónde van, no necesitan saber dónde están ni saber su camino. Y así se terminó la conversación. Si uno no conoce el fin del viaje, es inútil buscar el camino. Es precisamente esa verdad de sentido común que es el motivo de ese estupendo milagro de la transfiguración que nos cuenta ese evangelio. Durante unos instantes, nuestro Señor nos muestra el término de nuestro viaje sobre la tierra para que sepamos el camino. Evento entonces sumamente importante de la vida de nuestro Señor, porque los que no escucharán esa revelación se quedarán expuestos a perder de vista el fin, a dejarse dispersar por la tormenta del mundo, hundir en el mar de las pasiones y por lo tanto nunca llegar al puerto del cielo. Si necesitamos que nuestro Señor nos muestre un pequeño rayo de esa gloria del cielo, necesitamos que nos muestre el camino por las dificultades, los obstáculos que encontremos en ese camino oscuro hacia el cielo. Y la primera oscuridad que encontramos es que si bien creemos con firmeza las promesas de nuestro Señor, a veces nos cuesta ver que se está acercando su realización, porque esa realización no sigue la lógica humana. Somos como los apóstoles. La transfiguración se dirige primeramente a ellos. Nuestro Señor les había prometido tantas veces su triunfo, pero no entendían. No entendían porque además de esas promesas de triunfo, nuestro Señor les estaba hablando de sufrimiento, de flagelación, de juicio, de crucifixión. Y nuestro Señor no les explica todo, pero para dar una fuerza invencible a su palabra y a sus promesas, les muestra ese rayo de su divinidad, les muestra un rayo de lo que será su futuro cuerpo resucitado, para que cuando lo verán clavado en la cruz y aparentemente vencido, su fe se quede inquebrantable. Y pasa lo mismo con nuestra vida. Nuestro Señor nos ha prometido su triunfo en nuestras almas por nuestra salvación y nos vemos rodeados de dificultades, de tentaciones. Nos cuesta practicar el bien, nos vienen pruebas y todo esto nos parece a vista humana que son obstáculos para ese triunfo de nuestro Señor en nuestra salvación. Y mientras estamos en ese mundo, nuestro Señor no nos da la explicación de cada uno de estos eventos. Solamente, y es suficiente, nos muestra hoy el fin. Nos muestra que esto se va a terminar bien. Ese estado glorioso es el que Dios quiere para nosotros. Él nos ama infinitamente y sabemos que todo lo que permite es útil para que un día nosotros también tengamos la misma gloria que la de nuestro Señor en la transfiguración. Para que los apóstoles no se dejen conmover por la pasión, les muestra por
resurrección, para que nosotros no nos dejemos conmover por las pruebas de esta vida, nos muestra con anticipación nuestra propia resurrección. No nos explica todo como a los apóstoles, porque en ambos casos hay un misterio. ¿Qué es el misterio de la cruz? Ese misterio es que para llegar a la gloria, a ese término, hay que pasar por la prueba, por el sufrimiento. Y esa cruz no es un accidente del camino, es el camino hacia la gloria. Y eso cuántas veces nuestro Señor nos ha repetido. Hombres de inteligencia y tardo de corazón para creer, no era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria, decía los discípulos de Emaús. En verdad os digo, si el grano de trigo arrojado en la tierra no muere, se queda solo, mas si muere, produce fruto abundante. Y nuestro Señor en otro lugar resume así el programa de nuestra vida cristiana. Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es muy significativo que esa última palabra en el Evangelio, esté ubicada justo antes de la narración de la transfiguración. Pero nuestro Señor en la transfiguración no se limitó a mostrarnos el fin, la gloria, nos mostró también el camino. En el Evangelio de hoy tenemos dos detalles que nos muestran cuál es ese camino hacia la gloria. El primero es esa nube que aparece y que cubre nuestro Señor. Esa nube es la fe. La fe que nos esconde nuestro Señor durante la vida terrestre. El camino que lleva a la gloria es un camino de fe. Y ese camino es oscuro. Una nube no es la oscuridad total, una nube no es la noche. Hay algo de luz que pasa, pero no bastante para discernir todos los objetos. Sobre todo la nube nos esconde el sol, la fuente de la luz. De la misma manera, la fe nos da algo de luz sobre las verdades sobrenaturales, pero no vemos todo, no vemos cómo se relacionan todas. Pero esa oscuridad no es total. Y justamente en la transfiguración, nuestro Señor nos va a dar un poquito de luz sobre la fe, para que tengamos el ánimo de seguir adelante. ¿Cuál es esa luz? La nube nos había indicado que el camino al cielo es un camino de fe, es creer. Pero creer en ti, creer en quién. Un segundo detalle del Evangelio nos indica. Es esta palabra, palabra no de un ángel, no de un santo, ni siquiera de la Virgen María, sino de Dios Padre en persona. Este es mi Hijo amado, el elegido. Escuchadle a Él. Escuchen a mi Hijo, nos dice el Padre. Y eso nos indica a dónde debemos dirigir nuestra mirada, nuestros pasos en el camino, en la nube de la fe, hacia nuestro Señor. Toda nuestra fe se resume en nuestro Señor Jesucristo, en su divinidad. Todo lo que creemos, toda nuestra fe, nos viene de ese hombre transfigurado en esta extraordinaria manifestación de su divinidad. No entendemos todo lo que nos enseña, pero ¿cómo dudar de Él? Es Dios mismo. ¿Cómo se podría equivocar?
sobrellevamos la oscuridad de las verdades de la fe, resumiéndolas todas en una, la divinidad de nuestro Señor. Y eso es el sentido de la respuesta que un día nuestro Señor hizo al apóstol Santo Tomás: soy yo el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero el camino al cielo no se limita a creer verdades, hay que cumplir preceptos divinos. Y en eso también encontramos nube y oscuridad. Si bien el precepto es bastante claro en abstracto, sí oscurece muchas veces cuando se trata de cumplirlo. Las nubes de las pasiones, la noche de la tentación, oscurecen los que no parecían tan claros. Por ejemplo, cuando salíamos del confesionario, ya no se ve el término, ya no vemos el camino. Y en la transfiguración Dios nos repite, nos da otra vez la misma luz: este es mi Hijo, el elegido, y escúchale a él. Gira la mirada hacia mi Hijo, es él que tiene el poder, la fuerza de disipar esa nube, como un día cayó la tormenta sobre el mar. En nuestro camino también encontramos oscuridad, no solamente en los preceptos comunes a todos los hombres, sino también en esos preceptos personales que Dios nos da cuando nos manifiesta su voluntad por los eventos, por nuestros superiores. Y aquí también hay oscuridad. ¿Por qué tal prueba? ¿Por qué tal dificultad? Y la respuesta es la misma: este es mi Hijo, el elegido, escúchale a él. No entendemos, pero Él es Dios, Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que nos está pidiendo, sabe por qué lo está pidiendo. Esa luz de la transfiguración no nos explica todo, tiene una nube, pero nos manifiesta la divinidad, la omnipotencia, la sabiduría de nuestro Señor. Y si bien no entendemos todas las circunstancias, tenemos esa certeza absoluta de que lo que está haciendo es sabio, provechoso para nosotros, porque es Dios. Y tendremos todavía más confianza y certeza de eso si nos fijamos sobre el tema en que Elías y Moisés estaban hablando con nuestro Señor en ese momento de su gloria, de su potencia. El Evangelio nos dice que estaban conversando del exceso que iba a cumplir nuestro Señor en Jerusalén, o sea, su pasión. En ese momento de su gloria divina, ¿en qué piensa nuestro Señor? En nosotros, en nuestro bien, en sufrir para salvar nuestras almas. ¿Cómo no tener confianza en Él? A pesar de esta extraordinaria manifestación de su divinidad, los apóstoles van a dudar de nuestro Señor cuando lo verán humillado durante la pasión. Y por eso nuestro Señor, después de Pascua, le va a reprochar a ellos su incredulidad y dureza de corazón. Que nosotros no nos expongamos el día de nuestro juicio a escuchar el mismo reproche: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Nuestro Señor nos mostró el término, que es un triunfo en nosotros, en la gloria del cielo, con la salvación de nuestras almas. Nos mostró en la transfiguración su divinidad, para darnos luz en el camino de la fe, que sea
preceptos. No nos dio la luz total, ciertamente, porque seguimos en un tiempo de rueda de aquí abajo, pero es suficiente para caminar, y Él no tiene otro deseo que de disipar al final esa nube, esa oscuridad. Y es lo que pasará cuando llegaremos al término de nuestro viaje, la gloria del cielo. Entonces caerá el velo, no hará más oscuridad y veremos Dios frente a frente. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Oh.
Thank you.
primero San José, San José.